se me pega con mi tierra, mi esquina, mi barrio, el Cabaret Capri, la televisión cubana, esos lugares donde fui, a pesar de todas las dificultades, de todo lo que tenía el país, yo como joven en ese momento fui muy feliz. ¿Tu mensaje a esa gente que te rodeaba cuando tú eras feliz o cuando fuiste feliz? Sí, bueno, a toda la gente, a todos mis amigos de Cuba, ellos saben, que los tengo presentes, que los quiero un montón, que la están pasando muy dura, muy mal. Les mando un abrazo enorme. Siempre digo que yo tengo fe en que las cosas van a cambiar. A veces se ven más cerca, a veces se ven más lejos. Hace 2 años lo vimos muy cerca, ahora se ve un poco más lejos. Pero yo creo que internamente, y esto se ve en la serie, en White House Plumbers, se ve que la política está trabajando de una manera que nosotros no sabemos. Y están pasando cosas que nosotros no sabemos y nunca vamos a saber, ¿no? Entonces a lo mejor, quién sabe si en Cuba se están gestando unos cambios que nosotros no sabemos. Y a lo mejor dentro de 1 año, 6 meses, 10 días, así como vimos que cayó el muro de Berlín, nos dan la gran noticia de que nuestro país ha decidido emprender un camino hacia la democracia, hacia la libertad de expresión, hacia que todos los cubanos se pueden reencontrar y construir un país que sea el mejor país para todos. ¿Por qué no? Yo siempre tengo la esperanza de, por favor, no me quiero morir sin ver eso. Alexi, algo que olvidé algo. Sí. Oye, cuéntame, de las obras que hay en Miami, hay una que está reventando la taquilla. Claro, tenemos una obra que se llama Lo de Atrás Sí Importa. ¿Cómo que Lo de Atrás? Lo de Atrás Sí Importa, por supuesto. ¿Pasado la historia? Claro, no. Lo de Atrás Importa es una historia, es la historia de un tipo que es un apasionado de la música, solo ve música, ama la música tanto que se olvida un poco de la mujer, de la casa, tiene su casa, es un desastre, la mujer tiene una vida que no le gusta. Y entre otras cosas, el patio, que es lo de atrás, está destruido totalmente. Y la mujer le dice, así no podemos vivir, o resuelve esto, o se acaba nuestra relación. Y este hombre tiene, es una historia sobre la amistad. Él sale a buscar a sus amigos para que le ayuden a arreglar el patio. La gente de Cuba no puede grabar esto, por supuesto, pero que le diga a la familia que vaya, se la cuente y le mande una foto de Alexi. Algún día haremos toda esa comedia en Cuba. Yo sé que sí, algún día. Gracias, Alexi. Buena suerte. Bueno, y hasta luego. Bueno, que tomen con el teatro. Ahí está, te quiero. Gracias por todo. Gracias. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí. Derrumbes, contaminación del agua y daños a la agricultura en La Habana, Pinar del Río, por la tormenta del fin de semana. Obispo de Holguín pide a los fieles rezar por Cuba durante la Semana Santa. Más de 20.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en febrero, la mayor parte por la frontera con México. En Venezuela denuncian maniobra del régimen de Maduro para impedir la inscripción de candidata presidencial opositora. Consejo de Seguridad de la ONU exige un alto al fuego inmediato en Gaza. Rusia insiste en implicar a Ucrania en atentado terrorista en Kiev y Kiev niega toda vinculación. Radio Martí Noticias. 12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias, como siempre, a las 12 del mediodía en este inicio de semana, lunes 25 de marzo de este año 2024. Aquí está este equipo con informaciones de Cuba y del resto del mundo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos, Alfredo Jacomino y Ariane González. Así que vamos a iniciar ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
La tormenta que impactó el sábado el occidente cubano agrava los problemas de la población en zonas afectadas. Tomás Cardoso tiene esta información. Residentes en los territorios afectados tras el paso de la tormenta el pasado sábado por el occidente cubano informaron a Martín Noticias sobre los daños ocasionados. Hay afectaciones en viviendas, además de problemas de contaminación en La Habana por la presencia de aguas negras, así como pérdidas en la agricultura, sobre todo en Pinar del Río, en casas de secados de tabaco. Ayer 3 personas fueron rescatadas tras colapsar 2 pisos en un edificio multifamiliar en La Habana Vieja. Desde allí, el visitaxista Antonio Font nos cuenta. Casualmente lo vi ayer, eso es un pasillo, un edificio que colapsó, que se quedaron la gente atrás atrapada en San Isidro, entre Habana y Dama. Estaban los vecinos en las azoteas para ver si venían a limpiar eso ahí o sacarlo de ahí. La parte de Habana Vieja, Centro Habana, una parte del cerro, una parte de 10 de octubre, está en una situación crítica, son casas muy viejas que no se le ha dado mantenimiento ni reparación. Aquí hay lugares que se pasan 10 y 15 días sin agua, la tienen que llevar en pipa. En Centro Habana, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pitas señaló los problemas de acumulación de aguas negras por el mal funcionamiento de drenajes y la acumulación de desechos sólidos. La lluvia ha sido intensa. Hay que recordar que esa agua, en esos lugares donde ocurren esas inundaciones, no es un agua de lluvia, es un agua contaminada por los desechos sólidos que se encuentran acumulados en cada una de las esquinas de la capital. Y el fondo habitacional del municipio al centro de la capital se encuentra muy deteriorado. El río Kibú se desbordó y afectó el barrio marginal Los Pocitos en Marianao, donde incluso se personaron las autoridades. Informa el periodista independiente Enrique Díaz. Son casitas de madera y zinc, unas cuantas que sufrieron afectaciones. También hubo penetración del río en el río Kibú, es colindante con esa zona, personas que lo perdieron todo, absolutamente todo. El gobierno en más de una ocasión ha prometido ayudarlos y bueno, pues no ha ocurrido así. Desde Los Palacios, en Pinar del Río, el campesino Esteban Ajete Abascal destacó que ya ahí había problemas en la zafra tabacalera, ahora aumentados tras el paso del mal tiempo. Con esta situación, los vientos se afectan aún más, aunque pierden las casas de curar tabaco y tienen que comenzar de nuevo en todo este proceso desgarrador. Esto agrava un poco más la situación de estas personas. Y desde la capital pinareña, el activista José Rolando Cázares explicó que ahora hubo afectaciones en casas que aún tienen los techos de lona desde el paso del huracán Ian en septiembre del 2022. Aquí en la provincia de Pinar del Río, las personas todavía tienen estas lonas desde Ian. Aún con todo lo que dicen el régimen en la televisión, que tienen ya resuelto la mayoría de los casos de vivienda. Tomás Cardoso, Martín Noticias. En la isla también hemos conocido que el obispo de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren, pidió a los cubanos rezar por el país durante las celebraciones de la Semana Santa, que comenzó el 24 de marzo con el Domingo de Ramos. Al terminar la misa crismal, el jueves 21, el obispo auxiliar y un servidor hicimos una invitación a la oración por 3 motivos, es decir, por lo que vive nuestro pueblo, en segundo lugar, motivando la caridad fraterna entre los que somos miembros de la Iglesia para con los más necesitados, y la fraternidad y a la amistad social que nos invitó el Papa cuando visitó Cuba en el 2015, y después una tercera intención para que orásemos especialmente el sábado, día de la soledad de la Virgen, para que orásemos por todos aquellos que están experimentando en estos momentos algún tipo de sufrimiento, tanto físico como material como moral, es decir, personas que han quedado solas con la emigración de sus familiares, etcétera. Que toda esa experiencia verdaderamente la tengamos presente en nuestras oraciones. Los obispos pidieron a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que ayude a los cubanos a dar pasos firmes, concretos, e invitan a los fieles a seguir el ejemplo de San José y crezcan en la fe en Dios para vencer la crisis del país. El hombre que viajó desde Estados Unidos al Santuario del Cobre en Santiago de Cuba para convocar a una reunión de todos los cubanos depuso el sábado la huelga de hambre que había iniciado hace más de 2 semanas cuando fue detenido por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga amplía la información. El ex prisionero político Ramón Jesús Velázquez Toranzo, arrestado el 10 de marzo en el poblado del Cobre en Santiago de Cuba e ingresado en el Hospital Militar Carlos J. Finlay de La Habana, abandonó la huelga de hambre que hacía desde hace 2 semanas atrás. Velázquez Toranzo, que había viajado a Cuba desde Estados Unidos junto a su esposa Bárbara María González Cruz, fue recluido en el cuartel general de la Policía
política en La Habana, luego de que convocara a los cubanos a buscar entre todos una solución a la crisis nacional. En marzo 23, él depuso la huelga de hambre después de 13 días. Mi papá está protestando el derecho de no ser deportado y que si él no rompió ninguna ley. Y mi papá decidió pues posponer la huelga de hambre. Habrá visto el objetivo cumplido. Él no aceptó ser deportado como única condición de ser liberado. Comentó la hija del expreso político, Rufina Velázquez, desde Stuart, Estados Unidos. Y actualmente ellos dicen que están en un proceso investigativo. No tenemos una acusación formal, alguien que acuse. Y entonces pues tenemos fe y esperanza de que ellos lo tienen que liberar sin condiciones ni destierro. Le habían dicho a mi hermano que Fiscalía lo estaba acusando de propaganda en contra del orden institucional. La hija de Velázquez Toranzo ha alertado mediante una carta a organismos internacionales sobre la situación de su padre. La misiva fue enviada al consulado cubano en Washington, a la organización Prisoners Defenders y a Naciones Unidas, entre otras entidades. Yolanda Huerga, Martín Noticias. Exiliados y miembros de la comunidad cubana en Miami, en el sur de la Florida, marcharon el domingo en una caminata por la libertad de Cuba y en respaldo a sus compatriotas de la isla que protagonizaron las protestas pacíficas del 17 de marzo pasado. Decenas de manifestantes se congregaron en el monumento de Bahía de Cochinos, en el suroeste de la ciudad, y de ahí marcharon hasta la casa del preso político cubano. La caminata fue convocada por la coalición opositora en el exilio, Asamblea de la Resistencia Cubana. Entre tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indica que en el mes de febrero más de 20.000 cubanos llegaron a Estados Unidos. La mayoría lo hizo por la frontera con México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza documentó 20.815 casos de inmigrantes procedentes de Cuba para un acumulado en el actual período fiscal de 2024 de 106.949 detenciones. Aduanas y Protección Fronteriza informó además que 81.000 cubanos han sido procesados en el programa Parol, de los cuales 79.000 están en territorio estadounidense. La semana pasada, el informe Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos alertó que la represión política y la falta de oportunidades económicas en Cuba, Venezuela y Nicaragua seguirán impulsando la migración hacia Estados Unidos. Desde el exilio, el pastor cristiano Fernando Meireles, de la iglesia de En la Calle, y su esposa Daneli Tamayo relatan su travesía y de otros religiosos cubanos hacia los Estados Unidos para poder vivir bajo un sistema democrático. Ricardo Quintana tiene este informe. Cuando el mundo celebraba la llegada del año 2024, en medio de la oscuridad y la inmensidad del mar, 29 cubanos se abrazaron y dieron gracias a Dios. La presencia de Dios nosotros pudimos verla en todo el viaje. ¿La embarcación tenía nombre o tenían pensado bautizarla con un nombre? Le íbamos a poner un nombre, pero no pudimos por el tiempo, no nos dio tiempo. Pero el nombre que queríamos ponerle es que si Dios está con nosotros, ¿quién en contra? Salimos a las 12 y 5 de la noche, se arrancó el motor y partimos hacia acá. Entonces ya a las 12 millas fue que nos felicitamos, nos dimos un abrazo por el nuevo año que nos había cogido en alta mar. Eran feligreses de la iglesia protestante Dios Habla en La Habana, que agotados por la represión y la persecución debido a su fe cristiana, zarparon clandestinamente la noche de Año Viejo desde la costa este habanera en una embarcación de fabricación casera. De estos 29 cubanos, 25 pasaron las entrevistas de miedo creíble y luego de permanecer retenidos por poco más de un mes en un centro para extranjeros sin papeles en el sur de Florida, obtuvieron libertad por parol, un permiso de residencia en el país por un año. Tres de ellos aún se hallan recluidos. Te maltratan, no te dejan entrar al hospital a orar por un enfermo, ni aunque te identifique como un pastor, como nada. Daneili Tamayo es la esposa del pastor Fernando. Llegó a Estados Unidos hace un año, también en balsa y con sus tres hijos menores. Son la ovejita negra de la escuela, lo señalan en todo. Su creencia no la respetan, ya sea cual sea, no la respetan. En la escuela le ponían nombrete, la cristianita, la religiosa, y le ponían nombre hasta de varón en la escuela. Fue tremendo, yo tuve que ir a enfrentarme a los maestros, yo estaba embarazada de otro niño, porque te lo obligan a hacer cosas que nosotros como cristianos no podemos hacer, ya sea cantar alguna canción, algo que ellos quieran poner a hacer. Ellos tienen que respetar nuestra religión y no la respetan. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
las 12 con 11 minutos vamos a conocer las propuestas que tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. La MLB está investigando el caso de las apuestas del ex intérprete de Otani. El torneo de tenis de Miami nos brinda hoy Carlos Alcaraz versus Gael Monfils. Estados Unidos derrota a México en la final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF y los Pistones del Detroit podrían perder su juego número 60 esta noche. Así que todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Pepe Lacayo. Cuando son las 12 y 12 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris recibe hoy en la Casa Blanca al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con quien discutirá la manera de reducir la inmigración procedente de Centroamérica. La inmigración es un tema candente en la campaña de reelección del presidente Joe Biden, en la que los republicanos acusan al gobierno de gestionar mal los cruces en la frontera estadounidense. La Casa Blanca acusa a la oposición republicana, liderada por el precandidato presidencial Donald Trump, de torpedear un proyecto de ley bipartidista que habría reforzado la aplicación de las leyes fronterizas. Mientras el alcalde de Nueva York, Eric Adams, canceló una visita a la frontera con México debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad. Los detalles con Gustavo Cherkis. El alcalde de Nueva York canceló un viaje planeado para el domingo a la frontera entre Estados Unidos y México por motivos de seguridad, una visita que tenía previsto llevarlo a Brownsville y a McAllen en Texas, y se esperaba que se reuniera con líderes de inmigración estadounidenses mientras su ciudad lucha por albergar a nuevos inmigrantes que buscan asilo. El portavoz del alcalde Adams, Amaris Cockfield, dijo en un comunicado el domingo que el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló preocupaciones de seguridad en una de las paradas planeadas por el alcalde en México, lo que llevó a su oficina a posponer el viaje. Adams había sido invitado a la frontera sur por la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Caridades Católicas del Río Grande, y dijo textualmente: "A medida que la cuaresma llega a su fin, nuestro equipo estaba entusiasmado de apoyar a los líderes religiosos y humanitarios que han dedicado sus vidas a servir a los más necesitados entre nosotros, y estábamos ansiosos por discutir nuestro trabajo en la ciudad de Nueva York y explotar nuevas formas de colaborar con líderes en ciudades de todo el país". En una visita a El Paso, Texas, en enero, Adams criticó duramente la respuesta del gobierno federal al aumento de inmigrantes en ciudades estadounidenses alejadas de la frontera. Adams realizó una gira de 4 días por América Latina en octubre del 2023, en la que hizo escalas en México, Ecuador y Colombia, e imploró a la gente que dejara de hacer el peligroso viaje a Estados Unidos. Según la oficina del alcalde, más de 180.000 inmigrantes han llegado a la ciudad de Nueva York desde la primavera del 2022. Más de 64.000 están bajo el cuidado de la ciudad a través de sus más de 200 sitios de refugio de emergencia. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C. El Senado de Estados Unidos alcanzó un acuerdo de último minuto y evitó así el cierre parcial del gobierno. La agencia francesa informa. El Senado rebasó el plazo fijado en la medianoche del viernes, pero tras un acuerdo entre demócratas y republicanos, votó la partida por $1.2 billion en la madrugada del sábado, después de la aprobación en la Cámara de Representantes. Estas maniobras de última hora retratan el caos reinante en el Congreso estadounidense. En pleno año electoral, el presupuesto fue objeto de un largo enfrentamiento entre el partido del presidente demócrata Joe Biden y la oposición republicana. La ley extenderá el presupuesto estadounidense hasta el final del año fiscal, el 30 de septiembre. El texto prohíbe cualquier financiación directa de Washington a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, envuelta en una polémica desde que Israel acusó a 12 de sus empleados de estar implicados en el ataque del movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre. También se destinan cientos de millones de dólares a Taiwán, pero no desbloquea ninguna partida para Ucrania. El proyecto contiene además varias medidas relacionadas con la migración, como la contratación de decenas de miles de agentes fronterizos. Avanzamos ahora en informaciones de América Latina. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro impide que Corina Yoris, la abanderada de María Corina Machado, se postule como candidata presidencial ante el Consejo Nacional Electoral. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
A menos de 24 horas para que venza el plazo de inscripción de candidatos para la elección presidencial del 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral que controla el régimen de Nicolás Maduro no ha permitido que ni el partido Mesa de la Unidad Democrática ni Un Nuevo Tiempo, los dos únicos con tarjetas habilitadas por el ente comicial para postular candidaturas, acceda al sistema digital establecido para presentar a Corina Yoris, quien sustituirá a María Corina Machado, electa en la primaria, como candidata de la coalición Plataforma Unitaria. La tarde de este domingo, María Corina Machado escribió a través de la red social X: "La verdadera unidad de los partidos es la unidad con la gente. Solo así derrotaremos a Maduro". El periodista y analista político Pedro Pablo Peñalosa dijo a Martín Noticias que el régimen de Nicolás Maduro evidencia nuevamente su talante autoritario. Eso quiere decir que no hay garantías, no hay condiciones para unas elecciones medianamente transparentes y democráticas. Por eso vemos acciones de este tipo, donde el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, puede obstaculizar, puede impedir la postulación de un candidato de la oposición. Desde el jueves a este domingo, el Consejo Nacional Electoral admitió 10 postulaciones. Solo dos, Nicolás Maduro y el comediante Benjamín Rauseo, conocido como el Conde del Guácharo, figuran muy por detrás de María Corina Machado en las encuestas. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, felicitó a quienes han podido presentar su postulación. Cumpliendo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de nuestra patria. Este domingo, la coalición Plataforma Unitaria pidió al Consejo Nacional Electoral extender por 3 días más el proceso de postulaciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias. Las fuertes lluvias que golpearon el sureste de Brasil han dejado al menos 25 muertos en los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo, donde las autoridades describieron una situación caótica debido a las inundaciones. La agencia francesa de prensa tiene más detalles. Sube el balance de muertos por las lluvias en el sureste de Brasil. Más de 20 personas han perdido la vida desde el viernes en los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo. Las autoridades describieron una situación caótica debido a las inundaciones en ese estado, donde el municipio más afectado es Mimoso do Sul, una localidad de casi 25.000 habitantes. En tanto, el temporal provocó deslizamientos de tierra en el vecino estado de Río de Janeiro. Las alertas por lluvias y sus consecuencias continuaban además en distintas zonas del sureste brasileño, donde las autoridades despliegan fuertes operativos para intentar contener los daños. Aquí se inunda cada año, una vez al año en enero se inunda, pero se vacía rápido y después no se llena más. Esta vez se está inundando directamente. Esta es la tercera vez en el año en que se inunda. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se solidarizó con las familias de las víctimas y los afectados y señaló que estos fenómenos extremos se intensifican con el cambio climático. El temporal se debe a la llegada de un frente frío tras una ola de calor extremo en la región. Y Haití se ha mantenido en relativa calma el fin de semana mientras el Consejo Presidencial de Transición no avanza en sus negociaciones y organizaciones humanitarias hacen un llamado de urgencia. Esta noticia llega desde La Voz de América. Puerto Príncipe, la capital de Haití, permaneció en relativa calma el fin de semana luego de fuertes enfrentamientos entre policías y bandas criminales, mientras el gobierno extendió hasta el martes el toque de queda dentro del estado de emergencia que decretó el 6 de marzo. En tanto, la lista de quienes formarán parte del Consejo Presidencial ya está completa y será el órgano que se encargará de la transición de poder en el país. Sin embargo, sus miembros no lograron un acuerdo el sábado cuando se produjeron discusiones sobre si todos los 9 integrantes deben tener derecho al voto y, según medios haitianos, el encuentro quedó pospuesto para hoy. La conformación del consejo que realizaron la comunidad del Caribe, CARICOM, Estados Unidos, Francia, las Naciones Unidas y Brasil principalmente, establece que 7 de sus miembros tendrán derecho a voz y voto y 2 serán observadores tan solo con derecho a voz. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el agravamiento de la situación sanitaria y humanitaria en la capital haitiana debido a los constantes ataques armados entre las pandillas, el cierre del aeropuerto principal y las dificultades para acceder a puertos marítimos. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, expresó en conferencia de prensa: "Menos de la mitad de las instalaciones de salud en Puerto Príncipe están funcionando a su capacidad normal. Existe una necesidad apremiante de productos sanguíneos, anestésicos y otros medicamentos esenciales. Según el Programa Mundial de Alimentos, 1.400.000 personas se enfrentan a niveles de hambre, de emergencia y necesidad
necesitan ayuda para sobrevivir. Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones reportó el fin de semana que la violencia en Haití ha obligado a más de 33 mil ciudadanos a huir de Puerto Príncipe. Esta fue una actualización de la sala de redacción. Pasamos a Ecuador, donde una alcaldesa fue asesinada a tiros en medio del estado de excepción decretado por el gobierno ante una ola de violencia. La agencia francesa de prensa con más detalles. La policía informó el domingo que la alcaldesa de un pueblo costero asolado por la violencia del narcotráfico fue asesinada a tiros. Brigitte García, gobernante del balneario San Vicente en la provincia de Manabí, era parte del movimiento Revolución Ciudadana del expresidente socialista Rafael Correa. La policía informó que identificó en el interior de un vehículo a dos personas sin signos vitales. El crimen ocurrió mientras está vigente el estado de excepción que rige en Ecuador desde enero, cuando se produjo una arremetida de bandas del narcotráfico que dejó una veintena de muertos con explosiones en calles, secuestros temporales de funcionarios carcelarios y la toma armada de un canal de televisión. Tras la fuga de la cárcel de Guayaquil del líder de la banda Los Choneros, Adolfo Fito Macías, el presidente Daniel Noboa declaró al país en estado de conflicto armado interno y tildó a una veintena de organizaciones narcotraficantes, de terroristas y beligerantes, desplegando a las Fuerzas Armadas para doblegarlas. Y en El Salvador, una reforma a la Constitución carece de validez según la jurisdicción en vigor, pero el oficialismo tiene a su favor el momento político. Los detalles los tiene Nery Mabel Reyes desde la Nación Centroamericana. La consolidación del gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a partir de los resultados de las elecciones generales y municipales de febrero y marzo, abre la oportunidad para avanzar en la posibilidad de reformar la constitución del país, un proceso que ya ha adelantado el vicepresidente Félix Ulloa. Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, dice que en el país hay jurisdicción que establece las condiciones que se deben cumplir para aprobar reformas a la Carta Magna. Sin embargo, considera que el oficialismo tiene todo a su favor para hacer los cambios y aprovechar el momento de popularidad del presidente Bukele. Cualquier reforma a la Constitución en su primera etapa debe de hacerse antes de la elección. En este caso no se hizo, por lo tanto el Partido Nuevas Ideas, la Asamblea actual, no puede iniciar el proceso de reforma constitucional. Por su parte, analistas salvadoreños reconocen la necesidad de modernizar la ley primaria del país, pero expresan algunas acciones que indican que el oficialismo estaría buscando hacer una reforma constitucional para garantizar su permanencia en el poder, lo que contraviene principios democráticos y de separación de poderes, sostiene Carlos Araujo, especialista en temas electorales. Si al final esta reforma que están planteando, los que buscan es perpetuarse en el poder, entonces creo que estamos mal. En una entrevista con el diario El Mundo, el vicepresidente Félix Ulloa expresó que este es el momento para acordar en la Asamblea Legislativa, que terminará el 30 de abril, una reforma que incluya la reelección indefinida y que deberá ser ratificada por la legislatura, que asumirá funciones el 1 de mayo para el periodo 2024-2027. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador. Hay una masiva movilización en Argentina por la memoria de la dictadura objetada por el presidente Javier Milei. La AFP con este informe. Decenas de miles de personas marcharon el domingo en Buenos Aires para recordar a las víctimas de la dictadura. Se trata de la primera manifestación del Día de la Memoria desde la llegada al poder del presidente Javier Milei, cuyo discurso es considerado por organismos de derechos humanos como negacionista de los hechos ocurridos durante la dictadura. Hoy estamos viviendo, como todos los años, un momento de recordación y memoria para que esto nunca más vuelva a suceder. El gobierno difundió el domingo un documental de 13 minutos titulado Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa, que inicia con la entrevista a una víctima de un movimiento guerrillero de izquierda en los años 70. Según el corto, el relato histórico fue diseñado para responder a intereses de organizaciones de derechos humanos y de los gobiernos democráticos posteriores. Tanto Milei como su vicepresidenta Victoria Villarruel, quien es cercana a los militares, ponen en duda el número de 30.000 desaparecidos consensuado por organismos de derechos humanos y aseguran que la cifra real es cercana 8.700. En la marcha, la más multitudinaria en años, también participaron las principales centrales sindicales del país, en un contexto de severa crisis económica con 276% de inflación interanual y más de la mitad de los 46 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. Tras 48 años del golpe, más de 1.170 personas han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad en más de 300 sentencias dictadas en todo el país.
12:26, pasamos a noticias internacionales. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó hoy una resolución que pide un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamas, así como la liberación también inmediata e incondicional de todos los rehenes que tomó el grupo palestino en sus ataques a territorio israelí el 7 de octubre pasado. Estados Unidos se abstuvo en la votación y los 14 miembros restantes del Consejo votaron a favor de la resolución propuesta por los 10 integrantes electos del organismo. La resolución también subraya la necesidad urgente de ampliar el flujo de ayuda humanitaria y reforzar la protección de los civiles en la Franja de Gaza. Y el Kremlin trata de vincular a Ucrania con el atentado terrorista del viernes pasado en una sala de conciertos cerca de Moscú. El gobierno de Kiev niega que tuviera relación alguna con el ataque. Los detalles con Judith Martín Rodríguez. Pese a que el Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado terrorista que provocó la muerte de 137 personas en un concierto el viernes, Rusia pone en duda la responsabilidad del grupo terrorista islamista. El reciente reelegido presidente ruso Vladimir Putin prometió venganza y busca diferentes formas de vincular el ataque con Ucrania. Según informaron autoridades, hasta 11 personas relacionadas con el atentado fueron detenidas durante el fin de semana, entre los que se encuentran los cuatro autores materiales de la masacre, a quienes el líder ruso, sin mostrar prueba de ello, acusó de querer huir a territorio ucraniano en un discurso dirigido a la nación. Una afirmación que fue refutada por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, que habló con la cadena de noticias estadounidense ABC News. No hay evidencia alguna y, de hecho, lo que sabemos es que el Estado Islámico es, en realidad, según todos los indicios, es responsable de lo sucedido. En tanto, desde Rusia mantienen su postura y esta mañana cuestionaron las afirmaciones de Estados Unidos de que el grupo militante Estado Islámico orquestó el ataque con armas de fuego contra la sala de conciertos que dejó un trágico saldo de 137 muertos e hirió a más de 180 personas, acusando al gobierno de Joe Biden de encubrir a Kiev. Pese a los esfuerzos de las autoridades rusas por establecer vínculos entre los asaltantes y Ucrania, la única información confirmada hasta ahora es que los detenidos, todos de Tayikistán, vivían en Rusia. Por estas alusiones, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que Putin y otros están tratando de encontrar a alguien más a quien culpar y agregó que las fuerzas rusas que invadieron su país podrían haber detenido un ataque de esta magnitud si no estuvieran preocupadas por la guerra. A principios de marzo, Estados Unidos y el Reino Unido advirtieron al Kremlin de un inminente ataque terrorista por la participación de Moscú en los conflictos de Siria y del Sahel africano. Sin embargo, al parecer, Moscú desatendió tales avisos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos con más informaciones, como cada día, en las frecuencias de Radio Martín. Buenas tardes, hasta mañana. Estás viendo Televisión Martí. Buenas tardes, amigos de Martí Noticias. Estamos en otra transmisión de Facebook ahora y hoy estamos celebrando un premio que obtuvieron el pasado jueves en el...